Con motivo del 110 aniversario del natalicio de Frida Kahlo, el Museo de Arte de Dallas y el Centro para el Desarrollo del Liderazgo Latino tratarán de imponer un récord mundial por la mayor concentración de personas vestidas como la pintora. Las personas que deseen participar en el llamado Frida Fest y registrarse para el récord deberán asistir al museo con su propio vestuario, el cual tiene como requisitos mínimos llevar las cejas unidas, un mínimo de tres flores artificiales sujetas al cabello y un mantón rojo o rosado. El evento se efectuará el próximo 6 de julio para coincidir con el natalicio del artista. Además de que el museo entrará en el cuarto mes de mostrar la exposición México 1900-1950 Diego Rivera Frida Kahlo José Clemente Orozco and the Avant la cual incluye ocho pinturas de Kahlo, entre ellas las dos Fridas. Notimex.